¿Cómo están, mis queridos amigos tabernianos? Ya estamos transmitiendo en directo este gran programa que tenemos online junto a ustedes, que ni siquiera la pandemia nos ha impedido juntarnos, reunirnos, ya sea en este formato streaming, por supuesto, cada uno de sus casas cuidándonos como corresponde, pero siempre con el mismo cariño y la misma intención también de poder llegar hasta ustedes con todo el contenido que esperan, muchachos, con música, con alegría, con humoristas, con contenido social, con grandes deportistas. Y ese es el programa que tenemos el día de hoy, junto a un gran deportista, uno que marcó también una historia importante en el club más grande de Chile, el Colo-Colo, también en el fútbol nacional, que nos ha seguido también deslumbrando ahí por la vida, porque es un genio, hay que decirlo, un genio, un crack, y es del pueblo, que es lo más importante también, y nunca se ha olvidado de sus raíces. Así que hoy día queremos conversar con él porque tiene harto que contarnos también, tiene harto que repasarnos también en su historia. Vamos también a comentar lo que se viene hacia el futuro con respecto a unas ideas geniales que lo hemos conversado por ahí, que quiero también que le pongan atención para exponerlas, porque el mundo del fútbol puede variar, tener un antes y un después a raíz también de esta conversación. Soy un privilegiado contar con él hoy día, sé que mucha gente lo quiso tener, pero él está hoy día en la taberna para contar por primera vez también lo que le nace del corazón respecto a cómo quiere cambiar también a Colo-Colo y también al fútbol chileno, que es realmente importante. Agradecemos a toda la gente que está conectada, a la gente que nos está compartiendo. Nos pueden compartir también, muchachos, a través de sus perfiles públicos, a través de los grupos que estimen pertinente también. Avísenle al vecino, al tío, al primo, que ya vamos a estar hoy día conversando con el gran Francisco Huayquipán, así que para que estén haciendo sus preguntas, también sus comentarios, como cada semana. Y el programa lo hacemos entre todos, lo hacemos entre los que estamos acá en el formato stream y también los que están ustedes allá en sus casas, ahí con todos los comentarios que nos llegan semana a semana. Así que los invitamos para que nos puedan compartir, muchachos. Gracias a toda la gente que ya está, por supuesto, conectada, compartiendo junto a nosotros. Y ya sin mayor preámbulo, recibo en este formato streaming a nuestro gran invitado del día de hoy, uno que me complace en presentar, por supuesto, porque fui uno de los que cantó y gritó sus goles también tan emblemáticos, que disfrutaba también con su alegría de vivir. Así que, mi querido Francisco Huayquipán, bienvenido a la taberna, compadre. ¿Cómo estás? Hola, hola, Leo, ¿cómo estáis? Buenas noches, bien, todo bien, pues, feliz, contento. Nada, pues agradecido por tu invitación. Te comenté por interno que por qué no hablaba o por qué no voy a los programas de televisión y nada, ya a lo mejor me llegó el tiempo de poder conversar, de aclarar algunas cosas, no sé, algunas inquietudes de la gente. De repente, no sé, la hinchada, el Guerrero, el Albo, tiene alguna inquietud. De Huayquipán y nada, pues uno estaba solamente como ya con la madurez como para responder y por qué me pasaron situaciones puntuales en mi carrera futbolística. Exactamente, una carrera futbolística a la cual estuvimos todos pendientes, no estuviste bien pendiente porque tuviste una irrupción bombástica, ¿cierto? Pasando de Magallanes a Colo-Colo, vamos a comenzar de todo eso, por supuesto. Y primero que nada, comentarte, mi querido, preguntarte, mi querido Francisco, ¿cómo has pasado este tiempo de la pandemia? Un tiempo que nos ha tenido todos así como del cuello, que no nos quiere soltar, en tu caso particular. Cuéntanos, ¿cómo te ha tocado vivirlo, Francisco? Gracias a Dios, bien, gracias a Dios, bien. En casa, tengo la fortuna de tener una hija que es tecnóloga médica y gracias a ella hemos seguido todas las indicaciones, así que eso también es un favor de Dios. Así que nada, voy acá, cambié mi vida por completo, pasé muchos procesos difíciles en mi vida. Tengo muchas cosas que contar para los jóvenes, el joven que hoy en día sueña con ser un futbolista profesional. Hay mucho que entregar y enseñar o dar algunos tips, algunas claves en la vida para poder lograr ser un futbolista exitoso. Yo, bueno, tuve como muchos jugadores más, a lo mejor. Si doy nombre como Mauricio Catardo, el mismo Lucho Núñez, que somos familia, que tuvimos un talento privilegiado y a lo mejor por cosas de la vida o a lo mejor porque nuestro destino se dieron así en nuestras vidas, nuestro crecer, nuestro entorno, no pudimos a lo mejor concretar grandes contratos. En nuestras carreras futbolísticas. En el caso mío personal, yo debuto a los 16 años en Magallanes en el 96, teniendo una juventud muy dura,
pasando por cosas muy difíciles. Así todo logro de llegar a un primer equipo el año 96-97 a Magallanes con 16, 17 años, creo. Tengo una historia muy Lindo. bonita antes de esa edad, sí. Tuve una gira a Italia que con Colo-Colo. Fuimos al campeonato de Gradisca Triestina, que se hacía hace muchos años atrás, que Era muy habitual siempre ese, ¿eh? era Colo muy Colo iba habitual. siempre, ¿Tú sí. sabes de ese torneo? Sí, Colo Colo Bueno, iba siempre a esos torneos de Italia. el hincha colocolino entonces debe saber eso. Y a mí, en esa oportunidad me tocó enfrentar a Román Riquelme, al Cucho Cambiaso, en ese entonces, porque ellos iban por Argentino Junior y a mí me tocó ir por Colo-Colo. Y en ese Colo-Colo iba Nacho Quintero, Nicolás Córdoba, Felipe Flores, Felipe Núñez, el Chama Gol, el Nacho Quintero, Sí. Oye, Francisco, que después. para los que entienden de fútbol, hay que decir que para enfrentar a un equipo argentino en inferiores, lo más grande es enfrentar a Argentino Junior, porque ahí está la escuela de los más Sí, grandes talentos, ¿verdad? ahí está el semillero, sí, correcto, ahí Exactamente. está el semillero. Y nada, pues ahí fui creciendo, después Magallanes, debuté, después el 98, cuando también fue Francia 98, yo ya jugaba en Magallanes y también tuve una oportunidad de poder haber ido en esa selección siendo un joven de 18 años, creo ya tenía 18 años, yo jugaba en Magallanes. Éramos sparring, muchas veces hacíamos sparring del Nelson Acosta, de la selección que fue a Francia 98. Después pasó Jaime Pizarro a esa selección y ahí yo conozco a Jaime Pizarro. Ahí yo Correcto. conozco a Jaime Pizarro cuando él me ve y ahí Jaime con Pedro García dejan la selección y en el 2002 aparece Jaime Pizarro en Colo-Colo y el primer refuerzo fui yo, porque él Fue ya me venía el año de la viendo quiebra. el año de la ¿Cierto? quiebra. El año de la quiebra, que fue, fue sensacional. Yo he jugado con muchos jugadores grandes. Antes costaba muchísimo llegar a un plantel de muchos jugadores de peso, de nombre. Tenías que sacrificarte mucho. Hoy en día es más fácil para el jugador joven. Pero uno respetaba mucho la jerarquía, se dejaba mucho llevar por los consejos. Yo tengo muchas anécdotas también en el fútbol con mucho jugador ya adulto. Yo jugué con mucho con los Ronald Jávar, jugué, no sé, con Darío Scatolaro, para el que sabe de fútbol, jugué con Jorge Arias, no sé si tú sabes de los Arias, de los Chino Arias, de El todos los chino que área. jugaron en el Chino Arias. Chino área, sí. Bueno, y después mi paso a Colo Colo, ahí me cambia mi vida, me cambia todo. De ser un jugador completamente desconocido, pasó a ser un jugador muy conocido en el medio futbolístico nacional. Me recuerdo mucho que los partidos de nosotros los transmitía el Fox Sports y también salían para Sudamérica, Argentina, Buenísimo. esos partidos, el clásico que me tocó hacer los goles. Tuve la oportunidad de marcar en esos partidos que hoy en día ya ha pasado tantos años y están en la memoria. Pero en realidad yo creo que para ser un gran deportista yo creo que hay que ser muy disciplinado, hay que, no sé, tiene que ser una crianza de chico de atleta, de Exactamente. chiquitito, no pasar hambre, no pasar necesidades, no sé, saber hablar bien, porque igual a mí me jugó mucho en contra en no saber expresarme bien en mi inicio de mi carrera. A mí me quisieron cuatro equipos. A mí me quiso el Rayo Vallecano, a mí me quiso Racing de Santander, a mí me quiso el Leeds United y a mí me quiso Colón de Santa Fe. Esos cuatro equipos me quisieron a mí cuando yo estaba en mi Importante. plenitud y por no tener una disciplina correcta, por no ser un jugador maduro a esa edad, nunca pude concretar nada. Siempre Oye. lo miraba para atrás porque tenía 23 años, el diablo me tenía ciego, el diablo me tenía completamente ciego porque tenía fama, estábamos con dinero, bueno, ya entonces tenía familia, los chiquillos, mi hijo, la Mixi,
O sea, yo pensé que nunca iba a vivir procesos tan duros en mi vida que me esperaban, pues, y Dios sabe los tiempos de cada persona, y esos eran mis tiempos. Yo me sentaba en la mesa con los hijos, y uno me decía: papá, ¿qué hubiese pasado si en ese momento, cuando tú te ibas y salían las noticias que valías $1 millón, te iban a vender en $3 millones, tú serías el Huaykipán que soy ahora? Sí, pues hay tantas cosas, tantas cosas, los caminos de la vida, como dice la canción, uno ¿Cachai? toma ciertas Entonces decisiones. yo le digo: no lo sé, hijo, pero le doy gracias a Dios de que a lo mejor no haber sido ese Huaykipán muy adinerado y ser el Huaykipán que soy hoy en día, que soy un hijo de Dios y que Más soy, aterrizado. privilegiado y puedo dar un consejo. Si llega un Sí. niño, yo le voy a darle un consejo bien, porque yo sé lo malo y yo sé lo bueno. La ¿Me experiencia, ahí está la entendí? experiencia de Yo vida, exactamente. sé lo bueno y yo sé lo malo. Entonces, si ese niño quiere elegir el camino malo, le va a pasar lo malo, lo malo. Si ese niño tiene mucho talento y a ese niño tú lo guías bien, ese niño, tenlo por seguro Que que va a ese ser niño alguien va a bueno. ser exitoso. Va a Sí. ser exitoso y ese niño va a poder ayudar a toda su familia, y así ya es una cadena. Pero imagínate, yo a mis 42 años te estoy hablando de totalmente de una forma diferente. Me hubiese gustado que a mí me hubiesen guiado bien. Yo tuve cinco empresarios. Un tema. Cinco. Llegué a tener los mejores. Y no hice ni uno con ni uno. ¿Por qué? Porque yo era llevado a mi idea, porque cuando tenía que ir a reuniones no iba. Y cosas así, pues cosas que un deportista, estando en Colo-Colo, no lo tenía que hacer. Y yo Sí, lo hacía. Yo estamos de hacía todo acuerdo. lo contrario, ¿cachai? Y así Oye, todo Wiki. era. Dale. Vamos a. Hay cosas importantes que te quiero preguntar porque me has dicho cosas realmente no y que impacten en tu relato primario. Antes que pasar de eso, como decía al principio también, este programa lo hacemos nosotros, lo hacemos con la gente y la gente que te sigue queriendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, mira, amigo padre Víctor Vázquez, buen aleito, saludos al Toki, todos te conocen por el Toki. Dan de Waiki, el que nos saluda aquí, compadre, te cuento, es Fernando Showman, que mi compadre está haciendo en el programa Yo Soy al gran Lucho Barrio, que es colocolino también como yo. Así que saludos, mi querido Ya, Fernandito. Queremos que llegue a la final, bendición. compadre, ¿eh? El gran Lucho Barrio. Mi compadre Pato Toromel, desde Chillán, un gran jugador de nuestro querido Colo-Colo. El Toki, saludos, por supuesto, se le recuerda con cariño. Otro artista, don Fernandito Muñoz Jara, del dúo Pimpinela Show, el mejor en su tiempo, el Ya, Toki de Loga, un gran colocolino con pachorra, algo que se agradece. ese La gente hasta el día de excelente. hoy te recuerda con mucho cariño. Mi querido primo, desde Punta Arena, Alejandro, hola compa, hola primito, un gran saludo al Huayqui y Lucho Pato, el gran 8 poniente, el toque jugó en el Norambuena. Un gran saludo, Así es. nosotros éramos de allá, pues, compadre, el 8 poniente, así que Ah, estábamos cerquita. ya. Ah, Jugamos bien, estamos al lado, somos vecinos. contra el Norambuena, contra el Legua Junior, contra el Venecia, contra el El Barra, ¿verdad? Berna. Ay, ay, El ay. Berna, Julio Juárez, mira, ¿eh? Sí, sí, ¿Cómo era sí. en la Semana Ah, Santa, estamos. pues, compadre? Sí, ¿Viste? uff. ¿Viste? Eso Así sí que que. son, Semana Santa, vos. Es en Semana Santa. Cuando pase la pandemia, güey, que nos vamos a juntar a conversar ahí de esos tiempos también tan bonitos de allá del Sí, Pinar de la Legua, todos ¿cierto? tenemos un pasado. Sí, maravilloso. Saludos, Leito, un abrazo y Sí. saludo al gran güey que nos pone mi compadre Fernando Muñoz Jara, por supuesto, compadre, en su nombre. Saludos al gran güey que de Maipú, al Bodicto también, mi querido Carlitos Pizarro. También, y nos quiere también el gran Francisco Guzmán, Bendición. grande Huayqui desde San Fernando, nos están saludando. Wow. También nos saluda Nicolás Cobo Garrido, saludos amigo Huayqui, del bueno Nico, un crack como persona, Legüinos de corazón, ¿eh? Mira, qué lindo cómo te Excelente. recuerdan, qué lindo cómo te recuerdan, compadre. Así que el cariño de la gente no se ha ido hacia tu persona y eso es lo más importante. Lo que te quería comentar, Huayqui, preguntar, porque dijiste algo que era muy importante, me dijiste que. Al principio de tu carrera tenías mucha dificultad a veces a lo mejor para expresarte porque no había un nivel comunicacional que se va dando a lo mejor con el tiempo. Pero en ese sentido, ¿sentiste algún tipo de discriminación, Waiki, en el mundo del fútbol por eso? Quizás de la Sí, prensa, ¿sí? de la prensa y también de algunos jugadores, porque te molesta También. mucho en la forma de hablar, en la forma de expresarte, que Chihuahua, que aquí, que allá. Me acuerdo también que habló el que, bueno, que en paz descanse ya, Eduardo Bombalé, que habla de mi persona, él, en su programa, y me da mucha risa también, porque él ahí dice:
Bueno, está apareciendo este chico Guayquipán y habla así, habla allá, habla que aquí, habla que allá. Yo le pegaría un puro chachazo, dijo. Derechito. Y lo enderezaría, dijo. Y nada, pues él ahí habló súper bien de mi persona. Y nada, pues él también dijo unas cosas bien ciertas. Pues entonces, sí, es complicado cuando un jugador es de población y no tenía el apoyo y no tenía la educación correspondiente. Obviamente que vaya a tener dificultad y te van a molestar y todo lo que pasa como en la rutina de la vida normal. Correcto. Pero eso, pues eso es lo que yo quiero. Quiero Responsabilidad. hacer crianza, criar niños con talentos que son vulnerables, esos niños que son talentosos y que yo sé que con su talento, enseñándole el hablar, enseñar el alimento, en sacarlos de los lugares que están, yo estoy convencido de que yo cambio el fútbol chileno en unos par de años más. Sí, mira, yo siempre me pregunto por qué no salen otros talentos grandes. Tuve de repente una generación en Colo-Colo en la cual estaba Valdivia, Vidal, Claudio Bravo, Alexis Sánchez. Yo digo, ¿y estos serán una excepción? ¿Son extraterrestres? ¿O no habrán más niños en las poblaciones? Tú que jugaste ahí, que conoces la legua, No, Leo, mira, mirar. yo creo que hay mucho talento, Leo, mucho, 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 mucho talento, pero los egos son muy grandes, ¿cachai? Nadie, no hay un empresario que apueste por un semillero. Tú me dijiste al principio del programa, me dijiste, güey, que pero Argentinos Juniors son el semillero más grande. Semillero. Claro, vos. ¿Y por qué? Porque se atreven, ¿me entendí? O sea, si yo voy a Argentina a una población, tenlo por seguro que me puedo traerme 10 jugadores. Sí, es verdad. Pero aquí en Chile ¿Cachai? igual, ¿no? Pero Aquí en Chile también hay aquí una es población. igual, pero no hay apoyo, no hay apoyo como para sacar esos niños. Aquí lo que se hace en Chile, se hace una prueba, no sé, a ver, pongamos ya, Colo Colo hace una prueba en diciembre, por decirte, el 15 de diciembre, y pone la fecha de los niños. Y los meten a la cancha y los veedores que están ahí los ven jugar y eligen ya tú. Eso no es ser un captador de talento. El captador de talento tiene que ir al barrio, en el verdadero barrio. Si ahí está el talento. Y a ese talento tú le tenés que darle lo otro, la educación, hablar con la familia. ¿Me entendí? Porque ese niño talentoso de 13, 14 años se te va a ir con los amigos. Todo un trabajo, sí, es Y verdad. el amigo no es futbolista, el amigo no trae el talento que trae el otro. Entonces, ese que es maldadoso arrastra al otro. Y el otro, como no tiene nada, se va Yo con hago el recién amigo. otro. Entonces, uno puede frenar, yo puedo hacer muchas cosas, pero si yo no tengo apoyo, yo no lo puedo hacerlo, po. Yo tengo la mente, tengo el proyecto, tengo todo, pero se necesitan otras cosas, ¿me entendí? Por eso te digo, a lo mejor Dios me quiso que no fuera millonario, porque si hubiese sido millonario como los demás jugadores, tenlo por seguro que yo ya hubiese hecho un templo del talento. Así como lo que tiene la Casa Alba, como tiene la U, como tiene Católica. Yo hago uno aparte, uno nacional, a donde estén los mejores deportistas de Chile. De la Caro, de la Pintana, del Castillo, de Recoleta, de Peñalolén, de Quilicura, de Renca, no sé, de Rengo, Rancagua, en Punta Arenas, en la población en Punta Arenas, yo me voy a meterme a una población, ese joven que te escribió de Punta Arenas, yo me voy a meter a una población a Punta Arenas y me traigo un talento. Que me Sí. deje de mentiroso si así o no. Oye, sí, sin ir He más ido, lejos, mira, el gran he ido, Mario Galindo, la escúchame, de Punta Arenas. escúchame, escúchame, Leito. He ido a Porvenir. ¿Tú conoces la isla Porvenir? Justo al frente de Punta Arenas, sí. ¿Tú conoces Porvenir? Hasta ahí Yo, yo he encontrado niños talentosos, porque qué he bueno. ido a eventos, me he quedado unas par de semanas y me ha tocado ver jugadores, ver niños. Sí, Al es lugar que verdad. voy, yo veo niños porque hacemos clínicas deportivas.
Y ahí siempre encontráis un talento y tú le preguntáis al niño y el papá te dice, no, guay, que es que ¿sabéis qué? Vino Colo Colo Católico y se lo quieren llevar. Mentira, papito, le están mintiendo. Es mentira, hacen su pega nomás. Porque no es así, por Leo. Por eso No, yo quiero cambiar el fútbol chileno, ¿me entendí? Yo verdad. haría, si se hacen selecciones, no sé, si ya hacen una selección sub-17 y eligen jugadores de Colo Colo, la U Católica, yo hago una selección chilena con jugadores de La Caro, La Legua, Peñalolén, Renca, y le gano esa selección chilena que tienen los jugadores Colo Colo, Católica, la U, porque yo le haría otro trabajo que no le hace nadie a los jugadores. A los jugadores hay que entrenarlos personalizados, pero hoy en día no hay. En Colo Colo ya no. En Colo Colo trabaja gente que nunca jugó a la pelota, Leo. Yo soy colocolino, colocolino de corazón, yo estuve en la quiebra. No, el sueldo más alto de Colo Colo en la quiebra era de 2,8 millones. De dos Comparamos los de ahora. millones, de 2,8 millones era el sueldo más alto de Colo Colo en esa plantilla. Ni comparación con lo de La ahora. figura era Guayquipán y yo ganaba 400 lucas. Ese era tu sueldo, la guerra. Ese era mi sueldo en Colo Colo en el 2002. Y así, pues, otros 300, otros 400, otros 500. El sueldo más alto era 2,8 millones, el sueldo más alto del jugador de la plantilla de Colo Colo. Y jugábamos con el corazón y jugábamos con el alma y fuimos Ese era el campeones. objetivo. Pero ¿sabéis por qué fuimos campeones? Porque nosotros tuvimos una cabeza que fue Jaime Pizarro, que era la cabeza ordenada. Y él me eligió a mí. ¿Y por qué me eligió a mí? Si yo era desordenado, si él sabía que yo era indisciplinado, pero él me controló, po. Él pudo controlar a Guayquipán. Me hacía leer el libro. Estas son cosas que yo nunca había dicho. Sí. ¿Cachai? Yo Imagínate. llegaba y Jaime siempre pendiente de uno. Francisco, module bien. Se reía cuando a mí me escuchaba hablar, porque yo hablaba chorado, hablaba aquí, hablaba allá, va. Y él se Y reía. Pizarro, Era el único que lo hacía reír a Jaime Pizarro, porque Jaime es serio. Jaime era serio, andaba serio en las concentraciones, se paseaba ahí serio y se topaba conmigo en el ascensor, en el pasillo, y yo lo hacía reír. Y yo decía, ya, bro, tranquilito, si mañana ganamos, mañana ganamos, le decía yo, y ganamos, y salimos campeones. Man. oye, igual que en ese sentido, que hoy día en la hora del análisis que está mucho más maduro. Viendo hacia atrás, ¿qué significa para ti el llegar a conocer a Jaime Pizarro en ese sentido? Mucho, mucho, mucho me. Mucho, mucho, porque por eso te digo, Jaime me enseñó muchos valores, muchas cosas, como que yo al principio yo decía, no, porque yo estaba acostumbrado a que no me gustaba que me dijeran nada, pues entonces fue como mi mundo criarme así. Mixi, cuando yo ya estaba en Magallanes recién iniciándome, Mixi también me decía, viejo, negro, tenés que hablar bien, no tenés que ser así, no tenés que andar así. Y yo le decía, no importa, viejita, a mi Mezclaba, estilo, po, al estilo de sí, Guayquipán, po, ¿cachai? claro, Entonces, bueno, pasaron los años, ya Dios me cambió, Dios me hizo otra forma, Dios me cambió mi hablar, Dios me hace expresar de diferente, oro todos los días, bueno, bro. la oración es poderosa, la oración cambia a la gente, la oración constituye tu familia, porque yo igual me he equivocado, igual he cometido errores en mi familia, ¿me entendí? Sí. Igual me he Sí, equivocado, no, no, bueno. igual me hubiese gustado haber firmado ese contrato de 3,5 millones de dólares cuando me querían de afuera, po. Pero Dios supo por qué, po. Dios sabe A lo por qué no mejor, quiso que, Dios sabe sí. por qué no quiso que hubiese sido ese jugador Sí. millonario a esa tan corta edad, ¿me entendí? Y yo hoy Sí, a en lo día mejor. po, puedo darle consejo a niños, puedo hacer proyectos bonitos, sé que el talento está en la población y sé que con un poquito de dinero puedo hacer algo grande. Es verdad. Sí, creo que bueno, a lo ¿Me mejor no era entendí, Leito? necesario, que a lo mejor no era necesario en ese momento pegarte ese salto millonario, porque a lo mejor con la forma que tenías de hacer no iba a ser muy conveniente para tu vida, como lo que Correcto, tienes ahora, porque hoy correcto, día a lo así es. mejor no tienes millonario, no eres millonario en lucas, pero a lo mejor eres millonario en otras cosas más importantes, en la vida, en el Correcto, aprendizaje, no tu soy. familia. Exacto, eso es por Leo, amén, eso es, así es. Ahora, a lo mejor no soy millonario en ese sentido, pero sí soy millonario en ser hijo de Dios y mi corazón es bondadoso y mi humildad, y por eso sé que los triunfos se ganan primero por ser humilde, familia, entregarte a la institución que está ahí. Pues yo pasé por mucho equipo, pues si me querían mucho equipo,
todos los equipos que me quería eran de afuera, imagínate los equipos que te nombré. Y después de eso, empecé a jugar aquí en Chile. Dije, ya voy a jugar en cualquier equipo que me llame. Y ahí empecé a jugar en Antofagasta. Ni siquiera era ambicioso. Sí, ni siquiera. ¿Cachai? Ni siquiera, y hasta el día de hoy, ahora más, menos, no soy ambicioso, sé que tengo las cosas claras, sé cómo es la vida, sé que una cosa material no te va a cambiar o no te va a recuperar una pérdida de un ser humano, el Para dinero nada. no te va a recuperar una, No. en nada, Leo, ¿cachai? Entonces he aprendido Sí. muchas cosas en mi vida y como te decía por interno, Leo, yo no hablo hace 4 años, vierais tú los programas, cuánta plata no me han ofrecido para... Y hablo contigo porque, no sé, po, Dios sabe mi tiempo, me puedo expresar de esta Exactamente. forma, tranquilo. Perfecto. Si quieren una pregunta o quieren decir algo, tú que estáis viendo, yo voy a responder. Y eso, tengo Mira, proyectos más que bonitos. nada, yo te agradezco que más que nada la gente te está entregando puros parabienes, puros mensajes lindos. Por ejemplo, ahí Francisco Guzmán nos pone grandes campeonatos en el final, que lo deben conocer muy, muy bien. Mi querida, mi primera, que lo en la primera, saludo a Waiki, me encanta. De tu prima Leo, así que mandale un saludo a la Pili, que me ha dicho todo el día que le mande saludo a la Pili el Waiki, para la liga tuya. Un besito, Pili, bendiciones, que Dios la bendiga mucho. El Bitoco Manu Morgado, la salud del Morgado del Marojito Fútbol Club. ¿Qué tal? Excelente, sí, un compañero, un ex El compañero. Manojito de Claveles, ¿cierto? Ese Manojitos Manojito de de Claveles. Claveles, sí, pues sí, tengo amigo ahí. Tengo Mira, el harto amigo ahí. Mauricio, qué jugadorazo, qué maravilla, el talento puro de barrio. Fue un placer de haberlo visto y disfrutar la visión futbolera. Me quedo con ese lindo recuerdo. Por supuesto que sí. Maravilloso. Sí. Dice mi papá que manda saludos del 8 Poniente. Sí, estamos hablando del 8 Poniente también ahí, que eran buenos partidos entre el 8 Poniente y eran buenas. Bien Sí, recogen sí. con de Yo, buena. bueno, Leo, tú sabes que yo tengo amasandería ahora, pues me dediqué al negocio familiar. ¿Dónde Tenemos está esta masandería, amasandería. Joaquín? Aquí, Cuidado. aquí en San Joaquín, pues, aquí mismo San al Joaquín. frente, Ah, ¿sí? maravilloso. Ya, Sí, perfecto. yo vivo más acá de las canchas del Pinar, pues acá en la industria. En la industria. Ya, está en la ida. Está en la ida. Sí, Aquí la pues gente va realmente. ya llevamos un año 5 meses con el negocio, así que todo bien. ¿Cómo van las ventas, Joaquín? Bien, todo tranquilo, ¿Bien? todo de a poco, pues de a poco, ¿De todo de a poco? poquitito, sí, de a Ya. poco. ¿Y aprendiste a hacer Haciendo. pan ahora o sabías hacer pan de antes? No, ya sabía, aprendí hace Ah, como ya. 5 años. Ya, un experto. Aprendí a, sí, bo, empanada, pan de ¿Cuál es? completo. Ah, de todo. De No, todo. sí, ¿Cuál bo, es la especialidad, güey? La especialidad de la cazuela, ¿eh? la yuya. La lluvia. Esa es No, la especialidad. la yuya que saco yo dura 3 días para el pueblo. Cáspale. Me Y quedo al pueblo. a gamba la yuya. Y a gamba mejor, me decía. Mira, mira, qué A mejor. Así gamba, que... a gamba la yuya. Con 2 lucas vienen a comprar 20 pancitos y se alimenta una familia entera con 2 luquitas. ¿Qué Qué tal? ¿Qué mejor. tal? ¿Qué? Así que... Sí, pues. Oye, pero aparte, me dice que hay pan de completo, hay torta, mijito. Pan de completo, torta, pastelito. Yo te voy a mandarte una foto después por interno ¿Cómo, ahí para padre? que le eches una miraditas. Por Mandan supuesto a que sí. hacer empanada, todo. Tenemos harta variedad. Bien, 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 bien bonito. Brazo de reina, todo lo que es pastel de yogur, brazo de reina, mendocino, queque. Así De que, todo cuanto hay. de todo un Sí. poco. Ah, maravilloso. Oye, así que para que la vaina pueda hacer una vueltecita a Huayqui ahí a comprarle, porque no se puede perder, sobre todo esa lluvia que está haciendo la promoción. Mira, el Pancho Humano pone, pasó los 14 años y colocó con el papá de Marcelo Espina. Él busca talento, 3 meses entrenando y para afuera quedaron los pitutos y yo puente al tiro en esos años. Igual frustrante para un niño de esa edad. Esa historia la he escuchado un millón de veces, Huayqui. Correcto. Bueno, ahí hay un ejemplo. Así es Colo-Colo, así son los equipos, ¿cachai? No se dedican completamente al talento. Como te dijo, pues lo eligen, lo tienen 4 o 5 meses, chao, y van cambiando. Después lo otro y chao. Entonces, hasta que le pegan al clavo, pues hasta que llega un Matías Fernández, hasta que llega un Valdivia, hasta que llega un Vidal,
Pero de eso hay en todos lados, en todas las poblaciones encontré jugadores así. Es verdad. En todas Si las no te voy a ir al poblaciones. Valderrama, al lugar de Valderrama te está escribiendo a los Galácticos del Humor que están celebrando también ya próximamente. Son cuánto, compadre Jorgito, me recuerda, 30 y tantos años de vida, que vamos a hacer un show, digo, vamos a hacer porque también voy a estar animando ese evento de mis queridos Galácticos del Humor, que son como 33, 34 años de vida ya vía online, así que atento muchachos, Excelente. que vamos a estar con este evento pronto, pronto, y te voy a avisar también para que puedas disfrutar de ese evento maravilloso, y te puedas reír a carcajadas con este grupo que ya tiene muchos, muchos años haciendo humor en los escenarios. 35 me pone mi querido Jorgito, ¿eh? 35 años de Bendición. Galáctico Humor, así que vamos a estar pronto y también disfrutando con todo ese power que se merecen mis queridos amigos. ¿Cómo era el huayqui niño, Francisco? Ese huayqui, el león chiquitito del colegio. ¿Era ya jugar la pelota del colegio, la tortilla? Sí, ¿Cómo era más pregunta ahí? jugaba solo a la pelota. Era muy introvertido, pasaba mucho todo el día jugando la pelota en el pasaje, jugábamos la pelota, poníamos dos piedrecitas de arco y jugaba todo el día, pues, todo el día. Llegué, hice hasta el segundo medio. Bueno, para los colocolinos, ahora sacando el cuarto medio, me pongo a estudiar para técnico. Y en 2, 3 años yo creo que puedo hacer, ya voy a tener el título de técnico y porque quiero dirigir Colo-Colo y porque sé mucho y porque tengo muchos proyectos y quiero sacar muchos jugadores y conozco también muchos jugadores jóvenes que no les dan importancia y si yo llego a dirigir un equipo profesional o a dirigir Colo-Colo, yo los voy a tener en cuenta. En Colo-Colo yo conozco muchos niños que ya deberían estar jugando en el primer equipo y no juegan en el primer equipo y no entrenan, y no, es porque no todos tienen el mismo ojo, pues no tienen la misma visión, no todos ven el mismo juego. ¿Cachai? Hay Exactamente. jugadores que a lo mejor, no sé, tiene 15 años y tiene un biotipo, no sé, mide 1,90 m, y el técnico del primer equipo, weón, tráeme ese cabro chico que mide 1,90 m, pero es más pavo que comer chicle, pues. Hay que tener Yo visión. prefiero uno que, claro, pues hay que tener visión para esas cosas. Y ahí en Colo-Colo hay jugadores, pero no está la visión correcta, hermano. Yo te lo digo así sinceramente, hay jugadores, hay y no está la visión correcta. Se pueden sacar más jugadores todavía. Pero estamos hablando de que hay un mal trabajo. Yo creo que compartir ahí tu opinión, porque lo conversado también, lo hablamos con el petrolero Cáceres, todo en el programa con el negro. Y creo que hay un mal trabajo en las divisiones inferiores de Colo-Colo. No sé si será un tema de mala visión, pituto, mala práctica, pero es imposible que no saquen talento año a año exportable en Colo-Colo. Porque el contenido que se va a probar en ese negro, la fila llega a departamental cuando uno va a los días de prueba. Entonces, Sí. de esa centena de niños que van, ¿cómo no van a hacer un par de talentos que sean exportables? Y vemos que durante muchos años Colo Colo no ha hecho eso. Escúchame, escúchame lo que te voy a decir. Cuando hacen pruebas y los niños que llegan son porque lo acompaña el papá, es porque el papá quiere que el niño sea jugador, lo acompaña la mamá, lo acompaña el amigo, va con el amigo. Pero el niño talentoso no va a esa prueba, porque el niño talentoso es vulnerable, no tiene cómo ir. El niño que no es talentoso y tiene el vehículo para ir, no lleva al niño talentoso vulnerable, no lo lleva, porque sabe que su amigo es mejor que él Lo dejará afuera. y lo va a dejar afuera. Y eso ha pasado, pucha, eso pasa. Entonces, esos son los niños que no llegan, po. Y por eso el fútbol crece con jugadores que se inventan. Tienes toda la razón. Sí, po. Se inventan jugadores, po. No hay un jugador talentoso, ya así como Valdivia, el que es jugador de cadete o que tengamos un jugador de 15 años que todo Chile hable de él. No hay un Alexis Sánchez todavía. Es porque no lo han sacado. Porque no lo han descubierto. No, las poblaciones hay mucho, ¿no? Hay mucho que Hay pueden hacer. mucho, yo conozco en todos lados. Vierais jugadores vierais los campeonatos de campeones que se hacen. Vierais los jugadores que hay 23 años, 22 años, que hay impactado mirando los partidos. Sí. Y tú decís, chute, ese buen juega más. No sé, por un ejemplo.
juega más que el Central de Palestino, weón, y el cabro juega aquí en el barrio, weón, y ese weón que juega allá es más malo que la chucha, weón. Sí, pasa todos los días, pasa todos los fines de semana, por lo menos cuando vemos fútbol nos damos Por cuenta que eso, este es po, el único porque primero. no hay una oportunidad para ese muchacho, po. Porque Y hay minutos por otro lado. obvio, porque si hubiera la oportunidad, si yo cuando salgo a mirar o cuando voy a ver, yo quedo loco, pues me gustaría tener un camión y tener un saco de plata para llevármelo a todos, po. Sí, es verdad. ¿Cachai? Es Y verdad que decirte sí. ya vos, decirte, ¿sabes qué? Tú tenés condiciones para jugar aquí, te voy a preparar, te voy a meter gimnasio, no sé, mira, te falta esto, pero, weón, viera, hay jugadores, hay cabros chicos que tienen 16 años y juegan en primer adulto, y tú les preguntás que por qué no juegan en cadete, porque en la calle ganan, prefieren ganar la moneda, po, y no prefieren ir a entrenar. Exacto. Una vida de Y es sacrificio que no. la realidad y es la verdad, Claro. hermano. Sí, es verdad, es verdad. Y esa es la venda que no se sacan de los ojos, ¿cachai? Sí, es verdad. Es Yo verdad. podría Hoy hacer más equipo que cualquier equipo profesional. Yo, porque ese niño de población me va a creerme más a mí que al profesor que va a ir a buscarlo. Y el papá me va a creerme más a mí que al profesor que lo va a ir a buscarlo. Es verdad. Francisco, a propósito de talento, y también te comenté al principio que hay mucha gente, tuvimos el honor de verte jugar, de disfrutar tus goles, pero mucha gente a lo mejor que no está viendo es gente más joven que no alcanzó a ver al gran Francisco Equival. Quiero Correcto. mostrar un video cortito recordando, yo creo que el partido más memorable que tuviste con los goles, compadre, que fue más encima en un clásico, Estadio Nacional lleno, donde irrumpiste, Maravilla. compadre. Y escribiste tu historia, compadre, con letras de fuego, la historia con Colo-Colo. Mira, lo comentamos ya en la Así es. previa. La opción para Colo-Colo. Ahí está. Alcanzó a meter el pie a Alex von Schoettler. Lucho Murri. La posibilidad para Wilkie Barlo y gol. Lo tiene Bartichotto, lo dejó partir con equipo. Ahí. Wow. Ahí nomás, ahí nomás. ¿Qué era eso, Wiki? ¿Esa celebración? Pucha, ¿sabéis qué? Es como que si hubiese sido ayer, weón. Es como que si hubiese sido ayer, nostalgia. Bueno, tuviste ahí Bartichotto, Espina. Tagliani, Espina, Algo. Vargas era el mejor arquero de la historia del fútbol chileno. No recuerdo. Apareció un muchacho de 23 años de una población y le hizo dos goles en un clásico. Cuéntame un poquito de la sensación, güey, que en la previa, cuando sabías que ibas a jugar ese clásico. ¿Cómo te sentías? ¿Qué No, pasaba por tu cabeza? no, extraordinario, pues ¿Eh? los concentrábamos, jugamos sábado, fue para el Día de las Madres el clásico. Claro. Fue justo el Día de las Madres y yo hago los dos goles. ¿A quién? No viene a nadie, no viene a nadie. No, pues no, pero fue justo el Día de la Al Madre, rival. pues sí, está Sí, justo. güey. Está justo, sí. Y el día viernes nosotros los concentramos como la, recuerdo que como la, no sé, entrenamos en la mañana, entrenamos en la mañana y de ahí lo íbamos echando carrera para el hotel, Ya. en diferente auto, los Neira, los Rodolfo Madrid, los Miguel Rifa, Ceball, David Enrique, Claudio Bravo, Lobos, Loyola, y andábamos todos juntos, pero todos en autos diferentes, pero andábamos todos para todos lados. Ya. Después de eso, nosotros almorzábamos y Espina los llevaba al cine, ahí a Arrázabal, a ese Correcto. cine que está ahí en Arrázabal con Vespucio. Ya. No, ¿cómo se llama ese cine? Y Razal El con Mercurio. cine Jorge, el Lo diría el cine. Hobbit. No sé cómo se llama esa, Ya, pero lo diría ya. el Nosotros íbamos todos los partidos a ese cine, Ya. todos. Todos los partidos. El día anterior hacíamos toda esa
toda esa historia, y acá eso lo ya los ya al cine, Tiene un ritual antes de los partidos, ¿no? ante los partidos, sí, pues, los ya a ver Claro. una película más fome, pues. Y ya Cabezón ya está, ya hace el año que se retiraba ese año, pues se retiró. Sí, imagínate que un día lo encontramos con el mago Oli dentro del cine, bobón. Qué retro todo, amigo. Qué raro. En serio, lo encontramos con el mago Oli en el cine, era el único que estaba viendo la película y el El plantel de único. Colo-Colo. Qué buena anécdota. No, teníamos. Y bueno, después de eso ya lo íbamos ya en la tarde, la 11, la cena, y ya después las piezas, pues ya ese día estábamos inquietos porque se hablaba, era el primer clásico para muchos de nosotros, que éramos como 8, 9, que primera vez jugábamos un clásico, como los más Sí. jóvenes, pues, los Nacho Quintero, Rodolfo Madrid, Aceval, los más que veníamos, los más jóvenes. Y la U no, pues la U venía con tremendo equipo, pues. Bueno, ahí tuviste las imágenes, pues. Tremendos jugadores, pues. ¿Pudiste dormir la noche anterior? Los que, mira, estuvimos en la pieza, en mi habitación, con Joel Reyes, que yo pasaba con él, más todo el plantel, estuvimos hasta como las 3 de la mañana, 2 de la mañana, conversando, pegando su fumaditas de cigarro, los que fumaban, su heladita. Su agüita con hielo. Y ahí al otro día, yo me levanto a las 8 de la mañana y me encuentro con Espina y me encuentro con Barty en el pasillo. Y los vamos a nosotros concentramos en Carlos Antunes con Pedro de Valdivia, en los Correcto. Nogales. Ya. Ahí concentramos nosotros. Y más arriba en Carlos Antunes había una Shell. Y nosotros íbamos todas las mañanas, Cabezón Espina, Bart y yo. Y los cabros iban a leer el diario y yo iba ahí de intruso nomás, po, porque me gustaba andar desde temprano en el hotel metiendo bulla, corriendo por los pasillos, Cabro chico. golpeándole la cabro chico. Sí, Jaime, al único que le llamaba la atención era a mí, porque era el más revoltoso. Y de ahí Certero, salimos al clásico, pues salimos al clásico, ya, llegamos al Nacional, yo me acuerdo de todo, pues me acuerdo que qué los bueno, corta, imborrable, lleno de gente desde Ñuble, nosotros entramos por Ñuble, me acuerdo. ya. Entramos por Ñuble hacia el Nacional. Y no, y ahí ya, bueno, después vino el partido, ya después me tocó marcar los 2 goles y no, fue una locura. Bueno, en todo el país se celebró ese triunfo, se celebró en todo el país. Y nada, voy feliz, pues feliz, cosas bonitas. Y uno en la vida va repilando cosas. La gente que está a tu lado cuando tú tenés fama, tenés dinero, tenés todo, ¿cachai? Y después Exactamente. cuando pasáis procesos No están. difíciles, no hay nadie. Entonces, yo por eso hoy en día elegí a mi familia. Elegí a Dios y eso Perfecto. No, maravilloso. y mi corazón noble y tratar de todo lo que te he dicho, tratar de yo hacerlo con niños vulnerables, Bien. talentosos. Yo tengo un cabro chico aquí que tiene 13 años, pero es una maravilla, pero su papá está detenido a mucho tiempo, vive con su abuelita, tiene 4 hermanos más, entonces, ¿de qué Es forma? difícil, ¿Qué es complicado. empresario? Mira, dime tú, ¿qué empresario? Mira, los Felicevich, todo eso esperan que el jugador crezca y ya se críe solo. ¿Cachai? 18 años. Oye, bueno, en Cobresal y un cabro chico que tiene 18 años, es extraordinario. Viene un empresario y lo compra y habla con los. Y la crianza, todos los años para atrás. Yo no, pues yo descubro de chiquitito a los niños. 8 años, 9 años, 13 años. La etapa más vulnerable por lo demás. Claro, pues es donde tú les puedes enseñar, pues. Sí, ¿Cachai? Y es verdad. sacar grandes jugadores. Y aquí, si se hace un trabajo bueno, de aquí en 5 años Chile tendría que sacar los tremendos jugadores. Si en la sub-14, en la sub-13, de aquí en 5 años van a tener 18 años esos jugadores de 13 años, 14 años, tienen que ser los mejores. Sí, yo ahora Pero pasaba. si sigue, Sí. dime.
Yo, lo que pasa es que yo repasaba por lo demás el gol que le hiciste a la U, sobre todo el primero, porque es la emoción más grande. Me imagino cuando estaba ahí en las canchas o en el pasaje de la Legua con las dos piedras en los arcos, pero ¿cuántas veces habrás imaginado ese momento de niño? Buf, Lo muchas. soñaste, gol a la U en el Estadio Nacional lleno con dos goles míos. Me dije, ¿cuántas veces lo Sí, habrás bo. soñado como niño? Y de repente pasa Se en el me año dio, bo. 2002, De quizás hecho, en sí, el año más bo. emblemático de Colo-Colo con lo demás, y lo hiciste tú. De todas maneras, y lo otro que también, como dices tú, bo, soñaba, yo veía a jugar a Barty en Colo-Colo, Espina, yo era más, bo, yo soy más chico que ellos, bo. Y llegué y logré llegar a jugar con ellos, ser compañeros de ellos, ser campeón con ellos. Además, sí. Claro, entonces, y tengo muy buenos recuerdos de ellos como futbolista, como persona. Nada que decir, yo siempre he querido trabajar en Colo-Colo, que me den un puesto ahí importante, un puesto de descubrir talento, de hacer una proyección de jugadores, pero que ya están listos para el primer equipo. Es verdad. ¿Cachai? Porque Caso ahí talento. Sí. está, sí, ahí está. Y en cadete tienen que trabajar gente que jugó al fútbol. Es lo mismo que de repente cuando uno escucha de repente, no, bueno, tú estás aquí en redes sociales, pero no sé, ¿tú jugaste fútbol o no? Sí, por Tú supuesto. jugaste, ¿cierto? Jugué en Aquí, el punto 8 volante y en la escuela full de Colo-Colo también. ya, Allá en Espina. pero por decirte, el Guarelo, perdón, Chiapacase, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Guarelo, Chiapacase, con cuevas a encaminar, pum. Sí. Y No, no, no. opinan como que si ellos hubiesen jugado, como que si ellos, perdón, como que si ellos sintieran el dolor del futbolista. Sí. No, pues nunca sintieron eso. ¿Cachai? Porque el futbolista siente dolor igual, po, cuando las cosas no te salen bien, po. Es normal, sí, por supuesto que sí. Pero ¿desde dónde? Estoy un poquito fuera de Waking y ya está por volver. Saludos, Lito, me dice mi querido. Ahí Ahí sí, compadre, estoy volviendo. Ahí volví. está volviendo mi querido Waiki. El internet que va y Sí. viene en esta época, así que no, no es nada nuevo, así que tranquilo en John Wayne. Espectacular abrazo, Chito Cáceres. Ahí volví. ¿Ahí me escuchas bien, Waiki? Me ha asombrado humildemente, dice mi querido Emerson Moreno, saludo para ti también. Michi Galvez, que no está viendo a mi compadre también. Ahí está volviendo cualquier parece, ¿eh? Ahí volvimos, ahí estamos bien. Oye, se nos hizo corto el programa, ¿cuánto tenemos? Sí, vamos 50 minutos, Waiki. Así que vamos a mostrar una materia importante de la derecha. Antes que el Francisco pedía si le pueden mandar un saludo al Club Deportivo Unión Roma de San Fernando. Sí, de todas maneras. Un gran saludo al Club Deportivo Roma de San Fernando. Sí, Unión Roma de San Fernando, dice mi compadre. ¿Cómo? Unión Roma de San Fernando. Unión Roma, al Club Deportivo Unión Roma de San Fernando. Exacto. Mucho éxito y bendiciones, muchachos. Sí, exactamente. Wakey, antes de pasar al tema principal, bueno, yo creo que también la estrella viene por el día en que naciste, un 10 de octubre del año 1978, ¿cierto? Amén. Sí. Yo nací un 10 de octubre del año 1975, nacimos el mismo día, compadre, así que ahí va la estrella, compadre. Ahí eso lo explica todo. ¿Verdad? Sí, pues somos los ¿Verdad? libres. 10 de octubre, compadre, también, igual que tú. Buena, Sí, compadre. extraordinario, bendición. Sí, Ahí está la humildad, por hermano. por supuesto. Eso. Usted siga humilde nomás y su programa. Después a lo mejor no va a estar aquí, va a estar en un programa de televisión hablando la verdad. Tiene que hablar siempre la verdad. Exacto, Si usted siempre la habla la verdad verdad, la frente a él. gente, sí, bo, si a la gente la Estamos hablando de eso. engañan, pues, a la gente la engaña, la televisión engaña. Totalmente. Imagínate gente, la gente Colo-Colo sufre, a la gente la engañan, a la gente le dicen cosas que no son.
Sí, en todos los días lo vemos algo así. Sí, tiene toda la razón. Así que eso, pues, si uno está para transmitir y transmitir cosas buenas y cosas reales, hay que darle leito. Así Hablar de que frente. Muchas gracias, compadre, por tus bendiciones, Wakey. De verdad, de verdad. Y a la gente le ha encantado también la etapa que estás viviendo hoy día, que creo que tiene una madurez tremenda y se nota. Wakey, en el camino, antes de irnos por la derecha, te ha dado por otras facetas también y bien cortito. ¿Volverías en tu vida a hacer un reality? sí, el último. ¿Haría uno más? Haría uno ¿Sí? más. Ya, ¿el mismo contexto del que hiciste el anterior, por ejemplo? No, no. ¿No? Es otro Ya. formato. Haría un reality de otro formato. De hecho, me ofrecieron un canal YouTube a hacer un reality de Waikipan. Perfecto. Como tu vida, ¿o no? Del Como día a de mi vida, día. andar todo el día. Yo tengo muchas cosas divertidas. Es como en mi panadería, salgo a un lugar y la gente me pide fotos y Waiki, los niños y cosas así. Sí, no, Ese es mi sería bueno. día, cotidiano. El guay que hace el pan, weón, mira, sí, el guay que mira la lluvia, bacán, salgo para afuera, ando lleno de harina, me ven todo el día aquí en el negocio, viene gente de otro lado, a puro sacarse fotos y cosas así. ¿Sacaste algo positivo del mundo opuesto, por ejemplo? ¿Algo que te haya dejado bueno ese programa o nada? Más que nada, aprendí, ahí pagué el noviciado, ahí aprendí de la televisión, ¿cachai? Correcto, Ahí que aprendí es dura. sí, po, es traicionera, es difícil, te manipulan. Después el segundo reality puse mis condiciones yo, porque yo ya sé cómo se manejaba, sé cuando marcábamos los ratings de sintonía, sé cuando yo era el personaje principal en todas las situaciones. Cuando venía un productor y me decía, guay, ¿qué hay que hacer? Tenés que te mete este contenido, hace más contenido. Yo era el que armaba todos los juegos y todos los sistemas y todo. Ya. Detrás de cámara, con los camarógrafos, con los que tiran el cable, con todo ello. No, con todo, pues me aprendí la televisión, pues después el tercero que estuvimos, y ahí ya el que estuve con la Missy, y ahí no, ya ahí patrón, pues ya. De hecho, yo quería ganar ese reality y no lo pudimos ganar porque igual Mixi no era tan buena, tan deportista, ¿cachai? Le faltaba Pero sí me gustaría hacer hacer algo un más nuevo. que eso. A mí me gustaría hacer un programa, bueno, un programa así en vivo, pero ir a buscar los niños talentosos, ¿cachai? Su realidad, cómo los descubro y después de 6 meses a cómo están viviendo, a cómo están hablando, a cómo ha sido su evolución. Y para eso quiero tener yo mi propio complejo deportivo, mi propia casa, mi casa de talento. Bueno, ¿Cachai? buenísimo. Sí, buenísimo. Y eso yo lo quiero hacerlo así, lo quiero hacerlo así, que sea impactante, ¿cachai? Por decirte, no sé, me toca un niño talentoso que vive en Peñalolén y que me diga, Waiki, mi papá está preso. Y yo tenga que ir a hablar a la cárcel con el papá y comentarle que su hijo le va a cambiarle su vida, ahora ya no va a ser el niño, va a andar en la calle, ahora él va a tener estos beneficios, estudio, alimento, una cama rica, un cafecito, donde va a aprender mucho idioma. No sé, me paso muchas películas, yo, porque hoy en día estoy maduro, tengo una sabiduría nueva, ¿cachai? Entonces solo me falta lo que buscaba antes, pues, antes era ambicioso y nunca me resultaba, pues entonces hoy no, hoy espero que todo salga y salga por sí solo, ¿cachai? Si ahora me Bueno. llegan y me llega algo bueno, yo ya sé cómo lo tengo que distribuir y sepa qué son las cosas, ¿cachai? Ese programa tan lindo que tiene en mente, después, si necesita algún tipo de apoyo, lo puede apoyar, compadre. Ahí cuento también con todo mi apoyo comunicacional, compadre, Ahí vamos, ahí para vamos, que la cosa tan ahí linda. vamos a hablar. Vamos a hablar por interno, Leo, y Sí, te pues. voy a comentarte más profundamente y tú me vas a decir, no, guay, Perfecto. quizás que esta weá. Es porque nadie lo ha hecho, ¿cachai? Nadie en Chile lo ha hecho, hermano, lo que quiero hacer yo, nadie, No, está nadie. Porque nadie, buenísimo. ¿tú crees que algún jugador de los que, tú crees que van a ir a alguna población a buscar jugadores? No, no se da. No se No, da. no se da porque el ego de ellos es el ego, pues me entendí. Yo, el Señor me quiere para esto, el Señor me quiere para esta cosa, para eso es lo que quiero hacer, ¿cachai? Por eso él me hizo así. Por eso él me tiene así. Porque yo tengo que saber hacer eso.
¿Cachai? Porque ahí vamos a implantar, disculpa, ahí vamos a implantar la palabra de Dios también. Le vamos a enseñar de muchas cosas a los niños, cosas que yo no pude a cierta edad, ellos sí los van a lograr. Sí, mira, ¿Cachai? yo te voy a contar algo que tiene que ver un poquito con eso también, porque yo, aparte de la labor comunicacional, tengo una agrupación hace 6 años que se llama Cometas, en la cual trabajamos con niños de hogares, con gente en condición de calle, visitamos hogares de abuelitos, niños en hospitales, hacemos harta actividad en realidad durante el año, Cometas. 6 años de vida tiene Cometas. Y en una de las ocasiones también en las cuales trabajamos harto apoyando un hermoso comedor que hay en Puente Alto de la Fundación DAD, que son amigos míos, les quiero mucho. Y los niños tienen una vivencia en un entorno social bastante duro durante la semana. Delincuencia, Diferente. traición, asesinato. Entonces, el comedor funciona el día sábado y es como un oasis para los niños. Entonces, me ha tocado muchas veces llevar actividades, llevar algún tipo de ayuda. Yo cada vez que estoy ahí, siempre me pregunto, si estos niños tuvieran otra realidad, quizás cuántos deportistas de élite saldrían de acá, cuántos ingenieros, cuántos profesionales. Leo, yo estuve trabajando con un amigo y estuvimos trabajando en el Sename de los de Sename de allá de Providencia. Y habían dos niños talentosos, pero talentoso, talentoso, pero tenían 10 y 11 años, pero eran incontrolables. Pero cuando les tocaba la clase conmigo, los tíos todos quedan impactados. ¿Cómo Porque hacer? los niños llegaban y me llegaban a abrazar y yo lo hablaba. Y el talento que tenían era. A mí yo me lo hubiese llevado para acá, los tendría puesto en Colo-Colo. Pero no puedo A hacer veces, eso porque no tengo los medios, no tengo, ¿cachai? a lo mejor estos niños se sentían identificados contigo, a lo mejor sentían una cercanía que no sentían con el resto. Sí, de todas maneras, bien, sí, yo he vivido muchas situaciones, pues entonces yo sé lo que es la vida, ¿me entendí? Yo tengo 42 años, yo ya sé, ya el Señor me cubrió mi primera vida, Él me la cubrió. Y ahora él me dio la segunda oportunidad de hacer las cosas bien. A lo mejor no como futbolista, pero sí como persona. Sí, por Sí, supuesto. sí como entrenador, porque puedo ser entrenador. Correcto. No, Porque tengo buenísimo. recién 42 años. Sí, ¿Cachai? joven todavía, todavía por Entonces delante. yo lo que yo te decía, yo le puedo darle un sermón a un niño. Yo le puedo decirle, ¿sabes qué? Tú no hagas esto porque te va a pasar esto. Oye, ven, para ver que yo sé todo, po. Yo sé todo. Yo sé lo bueno y lo malo. Y yo quiero que ese Exacto. niño talentoso sepa solo lo bueno, porque si llega a saber lo malo y él es vulnerable, se va a ir por lo malo, por lo más fácil, papi. Sí, no es verdad. Eso es absolutamente cierto, mi querido Waiki. Waiki, te quiero preguntar otra ¿Cachai? cosita más. ¿Cuál es Dígame nomás. tu opinión de las sociedades anónimas en el fútbol chileno? No sé muy, 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 muy bien en eso, pero en ese sentido, ese tema, pero yo creo Básicamente que se ha notado, por ejemplo, alguna diferencia. Tú viviste una época en la quiebra. Antes de esa quiebra, las instituciones se manejaban en un entorno mucho más social. Hoy en día, antes se manejaban por club deportivo nomás, ¿o club no? Los deportivo, club equipos. deportivo social. Hoy en día, las sociedades anónimas, como Blanco y Negro, por ejemplo, administran y son dueñas de un club en base a sus acciones, Claro. como está el Azul Azul en la U, como está el Cruzado en Católica. ¿Has visto que había una mejoría en el fútbol chileno desde que llegaron las sociedades anónimas? ¿O has visto que tal vez nos Mira, estancamos en el camino? mejoría, pero mejoría en esto, para los Económica. sueldos de jugadores, para eso, pero mejoría futbolísticamente no. No, 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 dime. yo creo que tiempo atrás había muchos mejores jugadores que en los tiempos de ahora. Ahora hay más dinero que en los tiempos de atrás. O sea, si Sí. Guayquipán juega, o sea, si Guayquipán juega ahora en Colo-Colo, la plata que gana Blandi la debería de ganarla yo, po. ¿Con 40 palitos? Más o menos. Claro, Igual que ganaba 400 claro. lucas. Y fui campeón en la quiebra. Y fuiste campeón en la quiebra, exactamente. Lo que pasa es que desde que está la sociedad anónima, el fútbol chileno, por lo menos internacionalmente, no ha tenido ningún tipo de evolución. La generación No, dorada nos no hizo creer que éramos buenos para la pelota, pero volvimos al sí, torneo pero porque salieron los cabros, porque salieron los cabros precisos, nomás por eso, pues pero yo los conozco a todos.
Los Por clubes a nivel eso, internacional po. no, nada, nada de nada. No ganamos ni un partido en Copa Libertadores, no ganamos. Ahora que Católica que está en un grupo que hay más o menos, pero por decirte Colo-Colo, la U, Católica, los equipos que están, Calera yo vi con Flamengo, parecía un equipo de tercera división con un equipo muy grande. Muy grande, las diferencias son muy grandes. No, Por eso Flamengo te digo, arrasó. porque hay que elegir bien, hay que elegir bien. Colo-Colo, si quiere jugar Copa Libertadores, Colo-Colo tiene que elegir bien, traer una columna vertebral, pero pesada, desde el arquero hacia adelante, hermano. Potente. Sí, potente, potente. Traer un arquero o traer jugadores. Que por decirte, yo vi antes que me viniera para acá, estaba viendo Nacional con Atlético Nacional de Ecuador o de Paraguay, no sé cuál era, Atlético Nacional de Colombia. Colombia con Nacional de Uruguay. Ya, y Y el 10 a del 4. el número a 4, A 4. yo vi hasta el 2 a 2, pero el número 10 de los verdes era de Nacional, el 10 que hizo el segundo gol, weón. ¿Cómo no van a hallar un jugador así a Colo-Colo? No ¿Cómo no tenemos 10. vais no, cómo no vais y pescáis y vais a hablar con ese club? Oye, vente a Colo-Colo, que aquí ganáis 10, acá vais a ganar 20. ¿Cómo no son capaces de elegir, o no sé, el central del equipo blanco, weón, una máquina? ¿Y traen otros pasteles de otros lados? Sí, es Yo verdad. veo partidos de segunda división de Uruguay. Weón, hay cada jugador, por eso te digo, en todos lados, no tan solo en Chile, en Argentina, en Brasil, en todos lados hay talento. Si Mucho, lo que mucho pasa talento. que hay que saber elegir y saber hacer bien las cosas nomás, pues sí, ese es el tema. Oye, Joaquín, en base a tu experiencia, ¿tú crees que existe la amistad en el fútbol? Puta, para mí no. Pero a ti no. Para mí no, para mí no. ¿Te Yo sentías me solo después? siento, sí, solo, 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 solo. O sea, no solo, con mi Dios. Claro, pero en cuanto a Con mi lo que Dios al supone que lado, eran tus amigos de esa época. él no me dejó, él no me dejó abandonado, él no deja a nadie más abandonado. Claro. Los amigos sí te dejan abandonado, pero el Señor no te deja abandonado. Y no hice grandes amistades. Yo pensaba que sí iba a tener grandes amistades, pero después en los momentos complicados, no, 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 No no. estaba. Y de a poco, y de a poco, y de a poco, y de a poco, y nada. Al final, que hay prácticamente solo, después te utilizan, saben que tú arrastras gente, que tú valís más que ellos, y te llevan por eso, ¿no? Te llevan porque realmente quieren ayudarte o realmente necesitáis una palabra de un amigo o no sé, cualquier cosa de apoyo. No es así, ¿cachai? No como antes. Antes, puta, el teléfono me sonaba cada 30 segundos. Sí, estaba en la Ahora época ya de no, bueno. ahora sí, pues no, a cada 30 segundos era fijo el teléfono, mensaje, teléfono. Llegué a tener hasta gente para que me atendiera los teléfonos y cosas. Porque ya Principalmente pediste en alguna oportunidad también una oportunidad de trabajo en Colo-Colo, que nunca tampoco se te dio. Sí, pues también hablé, pues en Colo-Colo trabajé de captador un tiempo, pero te querían pagarte 150 lucas por jugador. O sea, tú le llevas un talento, que ese talento el día de mañana va a valer $1.000.000 y te pagan 150 lucas. Nada. Le hice, le, le, le formé una, le formé una, casi una serie entera, una sub-15 entera, y me aburrí después. Y después que el Cabezón fue gerente deportivo, también hablé con Aníbal, también él me atendió, le dije lo que quería, que lo que quería hacer en Colo-Colo, el Cabezón también, no me dio chance tampoco. Y eso, pues a lo mejor no era mi tiempo, ¿cachai? Sí. Ahora voy a estudiar, me voy a preparar bien, voy a sacar mi título de entrenador y ahí yo me voy a presentarme. Y ahí yo me voy a presentarme con un respaldo grande atrás Pero mío, que va a ser el pueblo colocolino. tu intención, Porque yo sí Wiki, voy a. es llegar como entrenador.
¿O te gustaría a lo mejor un cargo dirigencial en algún momento para producir los cambios Mira, profundos en Colo-Colo? a mí me gustaría dos cosas en Colo-Colo hacer de frente: estudiar y sacar el título para ser técnico del primer equipo y darle alegría al pueblo, darle alegría como se merece, como el jugador tiene que jugar y dejar el sudor en la cancha y sacar sangre por la camiseta, ganar Copa Libertadores como técnico y ganar todos los campeonatos que se vengan en el campeonato nacional, los que sean. Ganar, Correcto. ganar, 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 solo ganar, 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 ganar. Solo ganar, pensar en ganar, el jugador es ganar, en ganar, en ganar. Yo creo que eso hoy en día no se le mete en la cabeza al jugador. El jugador gana y se le olvida el tiro. A la media hora, a la hora, a las 2 horas, se le va, se te Sí. va eso. Eso es lo relacionado con la ¿Cachai? parte deportiva, que te gustaría ser entrenador y, por supuesto, ganar Y muchas lo cosas. otro, me gustaría ser ¿Sí? gerente, el que contrata a los jugadores. Gerente técnico. Sí. Ya. Que es la posición que está Daniel Morón hoy en día. Perfecto. En esa posición me gustaría estar a mí, elegir bien, explicarle al jugador en qué institución va a jugar. Sí. Explicarle cómo se juega, con qué se juega, que se juega con el corazón. No malgastar. Trabajar más con los juveniles, con los jóvenes, traer jóvenes de otro lado. ¿Cachai? Porque al final llegan los puros amigos nomás, po. Ahí trabajan los puros amigos nomás, po. No, no te Sí. llevan por tu talento, por tu sabiduría que estáis, ¿cachai? Es un Sí, puesto que te permite hacer más cambio. hay gente en Colo-Colo que lleva más de 20 años trabajando, por Leo. Sí, mucho tiempo, es verdad. Y no han sacado ni un jugador. ¿Cómo crees que Ay, lo ha no hecho han el loro? sacado. ¿Cómo? ¿Cómo crees que lo ha hecho el loro Morón? Bueno, el loro está recién nomás, pues el loro lleva un mes, ha traído a qué, trajo a Amor. ¿Y a quién más trajo? Llegó Amor, llegó Gil. Pero ese ya estaba, pues ese no lo trajo Daniel, pues. Sí, derechamente está la negociación por Amor, y era por Amor y por Cabral, y Cabral terminó yéndose a Curicó Unido. Imagínate, un jugador que quería venir a Colo-Colo se va a Curicó porque el entrenador es Palermo. Sí, Por eso él exactamente. se fue allá. Sí. Y aparte de ser también que la labor de gerente técnico en Colo-Colo está muy supeditada también a las intenciones y a las lucas de los dueños del club, que son los fondos blanco y negro. A lo mejor tú, como Francisco Claro. Gualquimán, puedes tener muchas intenciones de hacer cosas, pero a la hora de poner las lucas, los gallos te van a decir a todos que no. Entonces, es el riesgo también de trabajar Claro, en es una que por sociedad eso, así. pues, es que por eso te digo, pues que también va, depende también del jugador, depende del jugador, de cómo, ¿cachai? Porque imagínate, o sea, te puedo poner muchos ejemplos, pero el mismo ejemplo de este jugador de Blandi. Yo lo vi jugar en San Lorenzo, yo vi los goles que hizo en San Lorenzo. Harto. Y llega a Colo Colo y no juega nada. Nada. No, no sé qué será, le pesará la camiseta. No sé, los compañeros que tiene a lo mejor no lo acompañan, pero no entiendo, pues, no entiendo cómo un jugador puede cambiar tanto. Es raro. Es raro, Es sí. como muy, muy complicado. No sé si a mí me habrá pasado en mi carrera futbolística, a lo mejor sí, yo tuve bajones futbolísticos, pero en Colo-Colo desde que yo estuve, nunca yo tuve un bajón futbolístico ahí jugando al contrario, llegaba el fin de semana y yo me volvía loco, pues en el hotel lo andaba saliendo a todo asalto. Quería puro que llegara el partido nomás, pues Jaime me bajaba puro retando. Palena, el preparador físico, iba cada rato a la pieza a verme si me estaba ahí en la pieza. Si no, y salta por la ventana, si hay que No, si llegaba, me veía la puerta junta, ya decía, este boludo no está, este boludo no está. Y me andaba buscando por todas las vidas habitaciones. Bro. sí, oye, en lo futbolístico, Waiki, empezaste en Magallanes, pues llegaste a Colo-Colo. Te fuiste a México, al Atlante, después volviste, estuviste en Everton, en San Felipe, Rangers, Santiago Morning, Antofagasta, San Marcos de Arica. ¿Qué crees que te faltó en el fútbol, Waikiki, para haber llegado más lejos? Disciplina, por lo que te Disciplina, perdón. comentaba. Sí, pues jugar en estos equipos más chicos. Ya, porque yo ya no quería jugar, no tenía ganas, o sea, ya no era lo mismo yo en Colo-Colo lo que vivía,
Ah, no sé, pues en Arica equiparme en una parcela del dueño del club. Tenía una parcela, tenía una cancha y entrenábamos ahí, pues. Y lo equipábamos en las bancas que tenía ahí en la misma parcela. O sea, después de vivir tantas cosas, el fútbol, después empecé a aprender que era que cómo se manejaba, cómo contratar a un jugador. Oye, amigo, el dirigente, weón, mete a este jugador porque va a beneficio para acá. Entonces yo aprendí muchas cosas y a mí me gusta lo correcto. O sea, por eso a lo mejor les molesta a alguno como soy o le digo las cosas, porque las cosas son así, pues. Yo llego, no sé, algún día a Colo-Colo, como técnico, como dirigente, yo quiero hacer feliz al pueblo, pues yo no quiero ver llorar a la gente. Yo el último campeonato vi llorar a la gente, hermano. Leo, yo como jugador yo no vivía eso. Y yo ya que salí de jugador, yo ahora vivo eso, pues. Y los jugadores que están ahí no le toman el peso como es fuera de estar como jugador, pues. Es verdad, sí, es cierto. ¿Cachai? Es Entiendo. muy fuerte. A mí me escribe mucha gente de Colo-Colo casi todos los días. Yo tengo que mandar videos, guay, que le voy a mandar un video a un tío que está enfermo, a un amigo, a un niño, a mi hijo, todo el día, hermano. Todos los santos días tengo que mandar videos. Y lo hago, me doy el tiempo, y lo hago, ¿cachai? Y eso, pues, trato de hacerlo bien, quiero hacerlo bien. Cuando, no sé, darle una alegría a la gente, ver cuando, pucha, ahora el preguntar, oye, ¿juega el Colo? ¿Cuándo juega el Colo? Y ya la gente a veces ni sabe cuándo juega el Colo. Sí, la efervescencia que había antiguamente, de veras se colocó la valla Sabor que arrasaba con todo en el Monumental, ¿cierto? Salía a buscar buenos partidos fuera hoy día. Afortunadamente hoy día está mejorando un No, poco, ahora. pero el año pasado era un Colo Colo que todos le pasaban por encima, en todos los Todo, aspectos. pues, ahora ha mejorado un poco más, pues. Ahora Sí, ya sí. ha mejorado un poco más y esperemos que sigan esa senda, pues. Si esto está recién empezando y ellos van a dar la gratificación siendo campeones nomás, lo único que les queda, pues, ser campeones, porque ser tercero, ser cuarto no va a servir de nada tampoco. Si tuviera en tus manos, Wacky, ¿qué cosas cambiarías del fútbol? ¿Algo sucio que no te guste? Las contrataciones, ¿cómo se hacen? Son muy sucias. Sí. Sí. ¿Precio inflado con versus la realidad, por Sí, ejemplo? bueno, sí. No, son cifras grandes y se gasta mucha plata y el jugador no es muy bueno. Hay que gastar poca plata y el jugador tiene que ser bueno. Por eso Correcto. hay que traer jugadores que tengan hambre de triunfar, no jugadores que ya estén asegurados, que quieran venir por venir, ya voy a Colo-Colo, me pagan 10 millones, me da lo mismo. Imagínate, Blandi, la plata que recibe todos los meses sin jugar, claro, él entrena, espera una oportunidad, pero ya le dieron cualquier oportunidad, pues, hermano. A ¿Para nosotros qué más? en la quiebra, ¿qué oportunidad lo dieron? Ni una, pues. Nosotros tuvimos que Nada. demostrar el tiro. Nosotros el primer partido tuvimos que demostrar y demostramos de principio a fin. De hecho, Sí. a mí, otra anécdota más, a mí me iban a devolverme a Magallanes porque llegué 3 veces atrasado de corrido, De martes, corrido. miércoles y jueves, de corrido. ¿Y qué? ¿Ya andaba igual que ya te han atrasado los 3 días? Andá en la Bueno, vaina, pues, papi. anda viéndole igual que Andá en la la vaina, bencina, claro. la Sí, pues bencina. andá en la vaina y me quedaba dormido, pues. Chucha. Y llegaba y como yo estoy cerca del Monumental. Entrenábamos a las 10, llegué a las 10:20, después 10:30 y después llegué a las 11. Cuando llegué a las 11, ya ahí Jaime ya yo No. venía, ya llevan una hora entrenando la última vez. Y Sí, ahí me Jaime me imagino. dijo, ya, no importa, me voy para Magallanes. Dije yo, me van a devolver y todo, ya no importa, decía, ¿cachai? En el camarín ahí todo, puta, guay, que la cagáis, y la guay, si aquí vos vaya a romperle la guay. Y ya, pues, y eso pasó el día martes y el día jueves. Nosotros jugábamos con el Galaxy de Estados Unidos, que jugamos para Megavisión. El primer partido amistoso de la Colotón que se jugó el día jueves por Megavisión en la noche. Y Jaime me pone de titular y le hago el gol al Galaxy, la rompo ese partido y de ahí no me saco nunca más. Aquí Y llega por ahí la calle. ya, no, y ahí ya.
No, ya después ya llegaba tempranito, ya después. Igual de repente habían día y día, pero ya después empecé a mantener un control, ¿cachai? Sí. No, éramos una familia, desde el portero, hermano, desde el portero hasta el que barría la cancha, todo el utilero, Qué todo bonito. era pura armonía, era pura familia. Qué Yo bonito. llegaba, ponía yo Pastor López, llegaba el CD, poníamos Pastor López en la mañana y todos bailando, equipándose, porque te equipáis, te vais a pesar y estar preparado físico ahí, cuánto pesáis, cuánto llegáis y todo eso, ¿cachai? Y era pura alegría, pues, pura Qué alegría, pura bonita, qué alegría. buena época. Oye, hay algo importante también que jugadores buenos han pasado mucho por la historia de Colo-Colo o de grandes clubes también de fútbol chileno, pero pocos pueden decir, a mí me hicieron una despedida. Yo tuve una despedida en el equipo Mi Amores y en el estadio, por supuesto, en el cual también hice tantas cosas. Tú tuviste tu despedida también, me acuerdo que fue un día lluvioso, yo vi harto, Sí, seguro. bueno, La gente igual llegó a Jesús no quería que me despidieran. acompañarte. Claro, vamos a llorar. Hermano, No, Mike, no digo, vamos a quería, llorar. no, bo, lloró, lloró, lloró fuerte ahí, gente de Valparaíso, gente que en las carreteras, porque te acordás que las carreteras estaban inundadas, ese día, ese fue terrible esa semana, bo. Y nada, pues lo hicimos igual, pues, lo hicimos igual y de hecho, yo el año pasado ya, el año pasado, como vi a Colo Colo, dije, pero ¿cómo? Dije yo con las condiciones que juego, que tengo juego, yo todavía juego, bo, yo juego en primer adulto. A mí me pagan por jugar todavía, ¿cachai? Yo me mantengo bien. Y yo decía, pero ¿cómo se van a olvidar tanto de jugar? Yo decía, yo, ¿cómo no vas a saber que Colo-Colo se juega con el amor, se juega con camiseta, con todo, con los dientes apretados? Tú en ese club tú tenés que jugar así, tú tenés que entrenar bien para poder jugar bien en esos equipos grandes. Porque Así es. si tú entrenás mal, el fin de semana no vas a hacer la figura. Esa weá es No. mentira, esa weá le queda ni. Yo creo que Ronaldinho, un caso, que el weón si quiere no entrena el El otro día único hacía lo que quería. Claro, que tome en pero la mañana y uno cosas en así. el. Claro, que se tome el desayuno campeón y el culiao figura igual. Igual, crack. ¿Cachai? Ahorra ni esa cosa. Entonces, Colo-Colo es diferente, Colo-Colo es otra cosa, yo estoy. Yo sabéis que yo con el tiempo, yo cuando vi ahora cuando Colo-Colo peleó el partido y dije, Colo-Colo no se puede ir a segunda edición, porque aquí sí van a conocer al pueblo. Cuando yo vi que salió todo Chile a las calles, y viste, vi hasta el Coca Mendoza que salió a la carretera porque pasaron para allá, el Coca estaba en Granero, yo dije, Señor, gracias por haber jugado en esta institución y haber salido campeón. Porque si Ya me Colo-Colo despedí. hubiese. Porque si Colo-Colo hubiese bajado a segunda división, tenlo por seguro que hubiese pasado más de alguna tragedia. Sí, afortunadamente no pasó. Yo estaba en el cajón del Mike contra los cerros ahí. Afortunadamente no pasó y yo le pedí a mi Dios que esos jugadores no bajaran a segunda división porque no se sabía lo que podía pasar. Sí, Y mira, Juan, gracias a Dios se aguantó. te quiero mostrar algo cortito respecto justamente a lo que creo que es uno de los días más importantes de tu vida. Cortito, mira, nos vemos aquí, y comentamos la vuelta, mira. La lluvia no fue impedimento para despedir al toqui de la legua Francisco Huayquipán. Desde muy temprano comenzaron a llegar los hinchas y sus amigos del fútbol para preparar el espectáculo en el terreno de juego. Tras el respectivo trabajo precompetitivo, el Waiki bajó por última vez por el túnel de campeones. Va a empezar el matinal.
no, mira, Mario, mira, mira, ya vamos, vamos, vamos. Sentada sola y triste con la cuerda, la mano se hizo amiga de la soledad. Y entró entre aplausos a la cancha David Arellano del Estadio Monumental. El 17 armó una fiesta y fue el protagonista con sus típicas jugadas junto a sus compañeros del equipo campeón del año 2002. Que enfrentaron a históricos del Cacique Más, el plantel campeón de la 30. El ex volante infló las redes y cuando anotó su última conquista, sus compañeros lo abrazaron bajo la ovación del público. El partido se detuvo y el Guayqui dijo adiós a lo grande del fútbol profesional. Contento, creo que como dijo Marisela, mucha gente compró entrada y no pudo asistir, pero sí vino mucha gente igual. Así que el tiempo, imagínate, se fue a llover ahora, hubiese sido el partido, yo creo, 9 de la noche. Igual ahí se hubiese reflejado mucho la gente que compró la entrada, pero estoy tranquilo, contento, ya me di un paso al costado, cierro un ciclo y feliz. Feliz, ahora quiero que hacer todo lo mejor y que me salga todo bien. Sus amigos se mostraron contentos de acompañarlo en su despedida. Feliz porque estoy en la despedida de Francisco, un paso más de su vida. Él ha dejado el fútbol como... Estas cosas, ¿qué día, Guayqui? Yo creo que te usa harta nostalgia también. Qué difícil de ser dejar el fútbol, algo que te apasiona. Sí, bo. Sí. Tristeza me dio, me puse triste. Porque, nada, bo, el talento, las cosas, pude haber logrado más cosas, pero. Nada, pues quiero transmitir lo bueno que sé, lo bueno que aprendí en esta primera etapa de mi vida, transmitirla ahora en la segunda etapa de mi vida y hacer las cosas bien. Sí, maravilloso. Oye, ¿te reíste harto también con la previa que tienen en el camarín antes de salir del túnel? Bueno, yo te decía, como 13, así, te como 13. Bueno, así éramos, pues así éramos en el camarín, éramos en todos lados antes de salir. Nada, éramos una familia, terminamos de jugar, un compañero hacía algo en su casa, por decirte, una comida, íbamos todos y a todo el equipo, no solo, oye, dile al Raúl y dile al Rorro que lo juntamos en mi casa. No, porque ahí los equipos se parten al tiro, tiene que ser al tiro, unión, todos juntos, si no, no vale. No vale, exactamente. Viste que Dudamel se juntó con 5 jugadores y perdió el clásico al tiro. Sí. Y si él se junta con sus 16 jugadores. Sí, es verdad. Son cosas que la gente a lo mejor, y son cosas que no saben, son cosas que uno aprendió, son cosas de la vida que uno sabe, son cosas que uno después va a implementar con lo suyo. ¿Cachai? Yo a mis jugadores le voy a ponerle de lo mío, le voy a inyectarle garra, corazón, entrega por la camiseta. Eso es lo que yo le voy a entregarle a mis jugadores el día de mañana. Sí. Echando el casete atrás y recorriendo toda tu historia, Guayqui, en el mundo del fútbol, ¿cuál es el gran sueño que te gustaría cumplir con lo que viene hacia adelante? Sacar grandes jugadores y que el día de mañana sean los mejores jugadores de la selección chilena y que jueguen en el fútbol europeo. Perfecto. En Italia, que jueguen donde jueguen, que jueguen, no sé, que tener el mejor semillero y que vengan empresarios de afuera a buscar jugadores a mi semillero. Sí, y si eso mismo lo replicamos a la vida, Guayqui, ¿qué te gustaría como sueño en la vida? Pucha, me gustaría tener mucha salud, mucha paz, mucho trabajo, ayudar al prójimo, enseñar de la vida de lo malo, transformarlo en lo bueno,
revertir todo lo malo, revertirlo a lo bueno, porque yo ya sé cómo es la vida, pues entonces yo ahora solo pienso en no sé, en ser un gran empresario el día de mañana, tener grande un gran complejo deportivo donde se saquen los mejores jugadores, que digan, oye, weón, en ese complejo deportivo del Guayqui, ahí sacan los mejores cadetes, las mejores jugadoras. Sí, es verdad. Yo te quiero felicitar a Guayqui porque yo creo que una cosa es lo que nos debilitamos como futbolista y otros, bueno, estuvimos siempre al pendiente de todo lo que te pasó en la vida, ¿cierto? Uno de los errores tiene que sacar fortaleza también, aprender. La vida te ha tratado duro en muchas ocasiones, pero hoy día tienes también esa sapiencia, esa fortaleza de decir, no, yo tengo que levantarme. Y eso de entregarlo también a las generaciones más jóvenes. Yo te aplaudo eso, Waiki. La verdad que no sé sentir también orgulloso de la persona que hoy día estás logrando ser, porque es una persona que le gana la vida, no se ve todos los días. Y yo creo que te estás ganando la vida, estás lleno de sueños, de proyectos, y ojalá que los puedas concretar, compadre. Y para lo que usted estime conveniente, siempre la taberna, compadre, va a estar a su disposición, porque es una persona de un corazón gigante, un corazón tremendo. A mí me consta que es así, Waiki. Así que te felicito por esta etapa que estás viviendo, compadre. Bueno, Leito, muchas gracias. Nada, pues desearte lo mejor en tu programa, que siga creciendo. Y nada, pues que Dios te bendiga mucho. Creo que conversamos bastante. Y como te dije en un principio, pues hace 4 años más, yo creo que no hablaba en un medio así, o no importa que sea internet o no, en medio igual te ve la gente, igual Exacto. sabe. Nada, pues era eso, pues estar preparado para esto, para conversar de esta forma, de que la gente sepa de Guayquipán, que cómo está, y eso. Tratar de hacer las cosas bien nomás y a ti desearte lo mejor y que Dios te bendiga mucho a ti, a tu familia, y muchas bendiciones, hermano. Sí, no, muchas gracias a ti, igual que por acompañarnos el día de hoy. Te agradezco esta conexión y vamos a seguir conversando en el interno porque tiene hartos proyectos por delante y yo te estoy ofreciendo también mi ayuda para lo que estimes pertinente porque son cosas muy, muy lindas, compadre. Ya, nosotros nos Así vamos un ratito más que también a Instagram para que la gente pueda ver más esta entrevista a través de Instagram, Mi Taberna. También nos vamos a Twitter, La Taberna Chile. Así que para que disfruten más de este contenido y los días sábados también con mi querido Dieguito para que tengan toda la música bailable. Así que un ratito más nos vemos en las otras redes sociales. Y antes de despedirnos, Waiki, te quiero pedir, porque hay mucha gente que nos está viendo, hay mucha gente que nos va a ver un ratito más también. Esto queda grabado, se va a otras redes sociales también. Te pido, en un minuto, te voy a dejar la pantalla para ti solo. Dirígete, por favor, a todo el pueblo colocolino y a toda la gente que te sigue entregando ese cariño inmenso que te ha entregado durante mucho tiempo y que hoy día con este Waiki Pan renovado lo están fortaleciendo aún más. Por favor, Waiki, la taberna es para ti y aquí te dejo para que tengas un minuto y te pueda dirigir a la gente. Gracias, Leo, gracias. Nada, pues mandarle mucho éxito, bendiciones a toda la gente que vio el programa. Desearle lo mejor a cada familia, que Dios los tenga en su resguardo, que los cubra con su manto, con su sangre poderosa. A cada familia de este país, del mundo entero, por lo que estamos pasando. Y decirle a los colocolinos que en unos par de años más voy a darle la alegría que se merece el pueblo. Así que nada, pues me va a tocar mi tiempo, sé cómo son las cosas y se lo dejo todo en manos de Dios. Así que nada, pues Leo, que tu programa siga siendo el mejor y que Dios te bendiga mucho, hermano. Muchas gracias, mi querido Waiki. Le mando un besito a mi negrita acá por unos corazones también. Mi hermano, te quiero mucho. Es ser una persona que hoy día valoro por sobre todas las cosas. Y como dijimos, no eres millonario de los bolsillos, pero eres un millonario de la vida. Y de las cosas sencillas son las que más se valoran. Así Amén. que bendiciones para ti y para tu familia hermosa también. Y seguimos en contacto, mi querido Waiki. Un Amén, Leo. abrazo. Un abrazo Bendiciones, a toda un la gente abrazo y a también que todos nos. los colocolinos corazón. A todos los que nos vieron en YouTube también, muchachos, un abrazo grande, grande, porque estamos transmitiendo también directo por YouTube y nos estamos viendo la próxima semana con otro programa La Taberna. Y sigan al gran Francisco Huayquipán a través de las redes sociales. Lo tienen en Facebook, lo tienen también en Instagram, ¿cierto? También Instagram en Huayqui. No manejo eso. Solo tengo mi Facebook nomás, pero Ya. no tengo Instagram y esas cosas. Hay que hacerlo de a poquito, compadre, para que vaya creciendo. Ahí vamos a ir creciendo, ahí vamos a ir creciendo. Sí, por supuesto, se lo recomiendo absolutamente para que más gente siga Cabo. también lo que se nos viene con el Waikipan, entrenador
y gerente técnico ya en un futuro no muy lejano del gran Colo Colo. Un abrazo, mi querido Waiki. Nos estamos viendo, compadre, hermano. Bendiciones. Chao, Leito. Bendiciones. Larga vida a la panadería también. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bendiciones. Mi querido Tabernero. Cuídense mucho. Esto es La Taberna.